Nunca hubo Nunca una hubo una muerte muerte más más anunciada. anunciada. Nunca Hubo una hubo muerte más una anunciada. muerte Nunca hubo más una muerte anunciada. más Nunca anunciada. hubo una muerte más anunciada. Esta es una frase que puede describir a grandes rasgos la novela Crónica de una muerte anunciada del escritor Gabriel García Márquez, publicada en 1981. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en el departamento del Magdalena, en Aracataca, Colombia. Fue allí cuando, por casualidad, al descubrir el baúl de sus abuelos, tuvo su primer acercamiento a las letras cuando encontró el libro Las Mil y Una Noche. Crónica de una muerte anunciada cuenta el día no presagiado en que Santiago Nascar se despertó a las 5:30 de la mañana a esperar el buque en el que iba a llegar el obispo. Ese mismo día, los hermanos Pedro y Pablo Vicario decidieron matarlo, debido a que su hermana, Ángela Vicario, fue devuelta a casa de sus padres porque su recién esposo, Bayardo San Román, descubrió que no era virgen. Está dividida en 5 apartados diferentes que no tienen ni titulación ni número. La narración no sigue un tiempo lineal, pues se avanza y se retrocede sobre los hechos que están tejidos con las voces de los diferentes testimonios que nos cuentan la fatalidad de este día. Desde las primeras páginas nos damos cuenta de que el narrador es esa misma primera persona en singular que empieza diciendo: "La encontré postrada por las últimas luces de la vejez. Cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria", y que además es Gabriel García Márquez. Es así como Crónica de una muerte anunciada es la reconstrucción de la memoria rota de un hecho real que ocurrió en 1951. Bayardo San Román, quien en realidad se llamó Miguel Reyes, fue amigo de Gabriel García Márquez. Cuenta la anécdota de que cuando eran pequeños, todos los niños jugaban a coger iguanas y a pelear. Sin embargo, a Gabriel García Márquez no le gustaban estos juegos de puños y peleas y en cambio los invitaba a contarles historias. Miguel Reyes cuenta que después de un tiempo a los niños ya no les interesaba pelear, sino que Gabriel García Márquez les contaba historias. Es evidente el tema del honor, la fatalidad y la muerte. Sin embargo, es importante destacar la violencia irracional que se ejerce, el crimen que pudo haber sido evitado, las revelaciones que nunca fueron escuchadas y los avisos que nunca llegaron, ya sea por las casualidades que lo impidieron o por las personas que nunca lo intentaron. Santiago Gamboa escribe en su prólogo a este libro que podrán pasar 300 años de Santiago Nascar y su muerte, pero que esto sigue siendo una realidad viva de nuestra época. Sin embargo, este crimen, cuyos culpables podamos ser tal vez todos, nos sigue hablando de ese algo que está en contra de la voluntad de los hombres y que, sin embargo, sigue moviendo los hilos. El día en que lo iban a dar, Santiago Nascar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que ese hombre lo van a matar.